Hello, everyone. Greetings and welcome to today's Venezuela Solidarity Buenas Network. noches a todos y bienvenidos a este webinario y piquete mensual de la Red de Solidaridad con Venezuela. Antes de comenzar, hemos puesto en la pantalla las instrucciones para unirse al sistema de interpretación. Si saben hacerlo, pueden ver que ya está activo el servicio de interpretación y ustedes pueden escuchar en inglés o en español y pueden ver las alternativas para acceder al servicio. Buscan el globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla de Zoom o los tres puntos en su teléfono. El chat está abierto si ustedes quieren poner allí desde donde están sintonizados el día de hoy. All right. Thank you, everyone. If you have ¿Todo additional bien? Si tienen más preguntas, pueden colocar las consultas en el chat sobre interpretación. Bienvenidos de nuevo a este webinario mensual y piquete en línea de la Red de Solidaridad con Venezuela para hablar de nuestro papel como personas en Norteamérica para combatir las sanciones estadounidenses y canadienses sobre Venezuela, al aprender y hacer intercambios con las voces de Venezuela y también de Estados Unidos, Canadá y más allá. La acción de este mes es auspiciado por un grupo integrante de la Red de Solidaridad, la Alianza por la Justicia Global. Muchas gracias por ser anfitriones, por todo su apoyo y por trabajar junto con nosotros en la Red de Solidaridad con Venezuela. Me llamo Alison Boydin, soy coordinadora de Fire This Time, un movimiento de justicia y la campaña de solidaridad con Venezuela, autora del libro de revolución y contrarrevolución en Venezuela. Primero quisiera reconocer que les hablo desde Vancouver, Canadá, el territorio tradicional de los pueblos Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. A medida en que defendemos el derecho de la autodeterminación de Venezuela, también estamos de hombro a hombro con los pueblos indígenas y defendemos su derecho a la autodeterminación. Hoy es la segunda vez que tenemos un webinario mensual de la Red de Solidaridad con Venezuela y Acción de Piquete en línea. Durante más de 3 años, estas acciones han sido organizadas por Fire This Time Movement for Social Justice y Campaña de Solidaridad de Venezuela, el Comité de Paz con Venezuela en Winnipeg y Just Peace Advocates aquí en Canadá. Pero ahora estas acciones mensuales están organizadas por la Red de Solidaridad con Venezuela, una nueva red basada en Norteamérica de organizaciones y personas que trabajamos para defender la soberanía y autodeterminación de Venezuela en frente a las sanciones y ataques del gobierno de Estados Unidos. Nuestras organizaciones incluyen el Círculo Bolivariano Alberto Lovera de Nueva York, All African People's Revolutionary Party, Alianza por la Justicia Social, Solidaridad Chicago Alba, Code Pink, Fire This Time Movement for Social Justice, Canadá, Centro Internacional de Acción, Louis Riel, Círculo Bolivariano de Toronto, Orinoco Tribune, Fuerza de Tarea sobre las Américas, Venezuela Análisis y Workers World Partner. Todos los que nos escuchan están invitados a unirse a la red. En el chat vamos a poner el enlace donde pueden conseguir más información acerca de la Red de Solidaridad y nuestra base de unidad y puede llenar el formato de afiliarse. Hoy tenemos con nosotros el viceministro de Relaciones Exteriores para Norteamérica, Carlos Ron, y Josmer Arián,
colaborador académico con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el Impacto de las Medidas Coercitivas Unilaterales, Elena Duhan, para una conversación importante de la resistencia venezolana a la guerra híbrida de Estados Unidos. Esto es especialmente importante frente al proceso electoral del 28 de julio. Hoy vamos a escuchar la manera en que el pueblo, gobierno de Venezuela han hecho grandes avances económicos y diplomáticos a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Y estas medidas coercitivas están también apoyadas por Canadá y la Unión Europea. Desde que afirmó su derecho a la autodeterminación, la Revolución Bolivariana de Venezuela ha sido el objeto del poder imperial de Estados Unidos e intentos de cambio de régimen. A medida en que el país se prepara para las elecciones del 28 de julio, enfrenta la guerra híbrida para socavar la voluntad del pueblo y su democracia. Intentos de golpe de Estado, de magnicidio y estrangulación bajo el bloqueo estadounidense. Ahora vamos a escuchar unas voces muy importantes en la lucha contra el bloqueo. También vamos a escuchar de William Camacaro de la Alianza por la Justicia Global, que va a informar de una acción que se hizo ayer en la misión de Estados Unidos frente a Naciones Unidas en Nueva York, donde se entregó una petición para denunciar los ataques contra y amenazas contra la vida del presidente Maduro. Sin más, voy a explicar muy brevemente el programa. Primero, los dos venezolanos van a hablar, luego el informe de William Camacaro, luego algunos anuncios en que podemos preparar nuestras preguntas. Hay tiempo para preguntas y respuestas, algunos recordatorios, y como ha sido la tradición en estas acciones, vamos a tener tiempo para una foto grupal. Estamos muy agradecidos de que estén con nosotros desde diferentes partes. Si acaban de entrar, les recuerdo que hay servicio de interpretación disponible. Y ahora voy a presentar al primer ponente. El primer ponente esta noche es Yusmer Arián. Es un colaborador académico de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales. Yusmer tiene 25 años de experiencia y responsabilidad y consejo sobre asuntos económicos y financieros para el Estado venezolano. Es especialista en el diseño y ejecución de políticas sobre crédito, presupuesto y planificación y estrategia. Es especialista en el manejo de riesgo financiero, evaluación de proyectos, desarrollo de modelos para calcular riesgos estadísticos y matemáticos. Es coordinador de un equipo de investigadores que estudian el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre la economía venezolana. Y con esto entendemos muy bien el por qué es tan importante la voz de Yusmer a medida en que buscamos entender el impacto de la política estadounidense sobre Venezuela y para resistirlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yusmer, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias. Es un honor, es un placer estar presente en este seminario. Agradecer a Alliance for Global Justice, todos los asistentes que están hoy en el seminario, especialmente a mi amigo y hermano Carlos Rongo, vicecanciller y presidente del Instituto Simón Bolívar. Creo que tengo 15 minutos, trataré de ser lo más expedito posible. Lo que pasa es que tengo 5 años de investigación. Más o menos puedo mostrar algunas cosas por aquí y otras cosas por acá nutren toda la producción de conocimiento acerca de qué es esto de las medidas coercitivas unilaterales, porque no hay jurisprudencia en el mundo. Y Estados Unidos aplica este método porque sabe que es una manera que no está contemplada en derecho internacional, en el derecho internacional público. Y entonces, para castigar esto, es extraño porque son como bombas que lanzan en los países, generan los mismos efectos: migración, desestructuración social, rompen con todo el ciclo económico, generan hambre, pobreza,
pero no son bombas materiales, ¿no? Son unas medidas más extorsivas que otra cosa. Esta experiencia quiero decirles a todos ustedes de aquí de Venezuela, en estos 5 años estudiando esto, me imagino que se escucha bien. Esta experiencia se cuenta con mucha rabia, con mucha rabia, porque es una injusticia muy grande. Es un genocidio económico que generó también afectaciones a todo nuestro bienestar social. Todo el bienestar que conseguimos después del año 1999 intencionalmente retrocede por el efecto de estas bombas, que son las medidas coercitivas, y se cuenta con rabia y dolor. Todo el estudio que he realizado me permite decir que las medidas coercitivas han sido las que han provocado, por ejemplo, un aumento de la tasa de mortalidad infantil. Eso no es para sentir más que dolor, pues. Y también se cuenta, porque es la idea del seminario, es cómo hicimos nosotros para salir de todo este asedio, porque es un asedio, es una agresión multiforme, que se cuenta después de la tormenta. Resistimos la tormenta y podemos contar ahora con dignidad y valentía que hemos resistido y que nos estamos recuperando, pero a pulmón propio. Aquí nadie nos ayudó. Aquí muchos países que eran nuestros aliados y que gozaron de los beneficios de ser amigos de Venezuela y su petróleo, hay que decirlo con total sinceridad, no estuvieron con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, para entrar en materia, voy a contextualizar un poco porque no podemos ir al tema de la recuperación. Ya de una vez estamos todos muy bonito, tenemos 12 trimestres consecutivos a nivel económico creciendo, la inflación más baja desde hace más o menos 12, 15 años, cosa que no se explica, una estabilidad en el tipo de cambio, es decir, el valor del dólar en Venezuela era un problema antes, la referencia, entonces todo eso lo superamos, pero hay un desconocimiento profundo, incluso en el venezolano, según encuestas que he asesorado, o sea, también asesoro una encuestadora, y desde hace unos 4 años venimos realizando investigaciones exploratorias, explicativas de por qué la gente no entiende el tema de las medidas coercitivas unilaterales y le atribuye la responsabilidad de la situación actual al gobierno. Yo no estoy diciendo con esto que el gobierno no tenga responsabilidades y que haya ineficiencia y haya corrupción. Evidentemente la hay. El tema es que comparar esos males tradicionales de cualquier gobierno con lo que hicieron los Estados Unidos intencionalmente, alevosamente, no está bien, para nada bien. No está para nada bien. Porque es claro que son más de 900 medidas coercitivas, estamos hablando de 10 años de agresión, de amenaza, de extorsión, de bloqueo, y es importante saber que son 10 años, o sea, es una década completa, y que hay confesiones que también muchos venezolanos no la conocen, y mucha gente en el exterior, que hablan por sí mismas, es decir, cuando viene Josep Borrell y dice que las sanciones son arsénico, son un veneno que funciona lentamente y mata, cuando es el presidente Woodrow decir, y lo voy a leer, por favor, me disculpan, el presidente Woodrow Wilson dice, una nación que es boicoteada es una nación que está a punto de rendirse. Aplique este remedio, no sé por qué le dice remedio, porque más bien es un veneno, aplique este remedio económico pacífico, fíjate que dice remedio económico pacífico, porque no lanzan bombas, silencioso, inmortal, y no habrá necesidad de fuerza. No vamos a gastar en proyectiles, en aviones, en flota. No cuesta una vida fuera de la nación boicoteada, pero ejerce una presión sobre ella que a mi juicio ninguna nación moderna podría resistir. Eso lo decía él y él creyó que nadie podría resistir todo esto y sí lo resistimos y lo vamos a seguir resistiendo y vamos a salir adelante porque la fuerza de este pueblo no se explica solo así tan fácil como que cualquier presidente pueda. Como dijo la presentadora, Venezuela es punta de lanza en el cambio para romper la hegemonía del capitalismo mundial, porque el modelo de nosotros, y allá lo vuelvo a la presentación, ya estaba cobrando un carácter de irreversible. Entonces, ese carácter irreversible fue boicoteado,
disparado por Estados Unidos, uno con la total certeza lo puedo decir, haciendo todo lo posible para hacer lo que hizo, que era matar al comandante Chávez. Eso ya era lo primero. Luego de eso, sabía que el modelo era muy exitoso y tenía que interrumpirlo con alguna medida. Y entonces aplica las medidas coercitivas unilaterales un año después que fallece el presidente Chávez. Tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo. Se vencía, después del año 2014, se vencen los servicios de deuda más grandes. Es decir, ellos sabían que íbamos a estar endeudados, pero podíamos pagarlo con el nivel de ingreso que teníamos y que estábamos teniendo hasta el año 2013. Y después se presentó una caída de precios del petróleo entre 2014 y 2016 de 70%, que también complicaba la situación. Hay analistas, economistas, políticos que dicen que Venezuela ya venía mal. Quiero desmentir eso categóricamente. O sea, nosotros no veníamos ningún mal. Estamos hablando que en el año 2013 el Producto Interno Bruto de Venezuela era más de 200 mil millones de dólares. Eso es aproximadamente cuatro veces más de lo que fue en los 30 años previos. Es decir, una economía que estaba incluso sobrecalentándose, porque duró 22 trimestres consecutivos creciendo. O sea, que como una economía que está en 200 mil millones de dólares, claro, viene desacelerando, desaceleró en 2013 y 2014, pasó de 280 mil, 258 mil a 210 mil, pero estar en 210 mil es alto para Venezuela, que estaba acostumbrado a 60, 80 mil millones de dólares de PIB. Entonces, es falso eso que nosotros no habíamos construido un proyecto que hizo que la economía cobrara un nivel ya superior. Entonces, estamos partiendo de 200 mil millones de dólares. No era una economía que estaba mal. ¿Sí? Mal estaba cuando estaba en 50, 30 mil millones de dólares. Eso para entender que lo que nos hicieron no es que nosotros venimos mal o PDVSA estaba mal. Otro mito que quiero desmentir. Es importante que sepamos que PDVSA han dicho reiteradamente, y la gente incluso aquí en Venezuela lo cree lamentablemente, que PDVSA estaba destrozada, pues. De hecho, si eso fuera así, entonces yo pongo una pregunta en manos de esa gente que lo asegura. Explíquenme entonces, como si yo fuese un niño de 2 años o de 4 años, ¿por qué es posible entonces que llegara al foso, al nivel más bajo, que fue 340 mil barriles diarios, más o menos creo que fue en 2020? ¿Cómo es posible que ahorita estemos en un nivel casi del millón de barriles? Si destruimos PDVSA y no sirve, y la llevamos a 340 mil porque somos ineficientes, brutos, corruptos, somos lo peor, ¿de dónde salen entonces esos 600 mil barriles ahora que tenemos más? ¿Qué hace Chevron aquí? O sea, si PDVSA la destruimos y somos ineficientes y corruptos, ¿por qué entonces Chevron anda hace 2 años teniendo una licencia de los Estados Unidos para extraer petróleo y todos los meses aporta al sistema cambiario más de 200 millones de dólares? Entonces, se cae por su propio peso todas estas cosas, la revolución bolivariana, o sea, el proceso que se inicia en el año 99, obviamente, generó un nivel de indicadores económicos, de bienestar social, de justicia social, que tenía que ser detenido, porque además de que iba a ser un ejemplo en el mundo, ya lo es, pero iba a ser más importante al ser irreversible. Eso es una cosa, y lo otro es ya va, tú sigues teniendo, como dice Bolton en su libro, tú sigues siendo mi patio trasero. Entonces, ya va, esos 300 mil millones de barriles son míos y yo los quiero. Déjame aplicarte un veneno más mortal. Así la gente se muera. O sea, a ellos no les interesa lo que está pasando en Palestina. Y ellos no aplican medidas coercitivas unilaterales contra Israel. Entonces, una hipocresía brutalmente nefasta, nociva. Son el mal del planeta. Entonces, eso es la primera parte que quería exponer, ¿no? Porque hay que contextualizar la cosa. Ahora, después hay dos partes más. No sé qué tiempo tengo. No puse el tiempo. Si me lo pueden recordar en un mensajito. ¿Qué es IUCM? Preguntan por ahí. Medidas coercitivas unilaterales. Tengo una primicia para ustedes, ¿no? Acabo de terminar un libro que va a salir en 15 días aproximadamente. Un libro que escribí con todo un equipo, pero que dentro de los cuales participa el compañero
secretario del ALBA, Jorge Arreaza Montserrat, y la profesora Elsie Rosales. Y en este libro, que por cierto lo tengo aquí, todavía está en rojito y está corrigiéndose, y forma parte también de este librito que está por aquí. Tiene una serie de demostración, o sea, de definiciones de lo que es las medidas coercitivas unilaterales. Podrían llamarse extorsivas también, las definiciones no están contempladas formalmente en ningún libro, y se está ensayando porque son multiformes, son multidimensionales, el efecto es el nexo causal entre la medida y las afectaciones no está tan claro en algunos casos, es decir, cómo es eso que Estados Unidos impide a sus coterráneos hacer negocios con Venezuela y entonces Venezuela tiene todo el sistema financiero cerrado y no puede pagar una vacuna. Wow, ¿cómo funciona eso? Ah, lo que pasa es que Estados Unidos amenaza a todos sus socios comerciales y le dice a él no le vendas ni un litro de agua. Entonces, ¿pero cómo funciona eso? ¿Cómo eso se llama overcompliance? O sea, hay una política cero riesgo, hay un overcompliance que han exacerbado la onda expansiva de afectaciones de las medidas coercitivas unilaterales. Ahora, yo sí quería entrar en una parte que se llama ¿qué fue lo que nos hicieron? Y voy a poner un ejemplo porque no tengo tiempo para lamentablemente, para explicar con un lenguaje académico científico todo lo que tengo desarrollado en el libro. Pero sí voy a poner un ejemplo que le pongo a las comunidades de ahí Venezuela cuando voy a explicar el impacto de las medidas coercitivas. Entonces, ellos tienen una duda y siempre me preguntan, oye, ¿no es más culpa de la corrupción y de la ineficiencia del gobierno que de las sanciones, lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo es eso? O sea, ¿quién tiene más la culpa, no? Entonces, aquí, ya, un momento, disculpe. Disculpe que tuve un problema técnico, ya lo resolví. Ajá. Le voy a poner un ejemplo, y por favor, este ejemplo es muy importante para la comprensión del impacto de las medidas coercitivas. Supongamos que Venezuela, vamos a poner una señora, ¿no? Una señora que se llama Simona. Simona es una persona que tiene tres afectaciones. Tiene diabetes, tiene hiperlipidemia, así triglicéridos altos, y tiene otra cosa, la tensión alta, hipertensión. Ella tiene 60 años y toma pastillas, pero sigue comiendo cochino, sigue comiendo frituras, no deja de comer carbohidratos. Entonces, ella está enferma, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Simona es Venezuela y tiene enfermedades propias de su desarrollo a lo largo de la historia. ¿Cuáles son las enfermedades que debemos curar? La corrupción, la ineficiencia, la indolencia, la desorganización de muchas cosas, ¿sí? Esa es una cosa. El rentismo petrolero, o sea, tenemos, todos los venezolanos parece que tuviéramos un tubo pegado aquí atrás como la Matrix, donde la renta es la que nos alimenta, la lógica. Eso tenemos que quitarnos ese tubo de la Matrix y empezar a hacer lo que hicimos estos últimos 3 años, que es ser productivos nosotros mismos. Entonces Simona, que tiene esas tres enfermedades, va por la calle y viene un malandro, un delincuente, y la quiere robar y le mete un tiro en la cabeza. Y ella entra en terapia intensiva. Le pregunto a todos ustedes, ¿no? Y después me responden. Es una pregunta retórica. ¿Ella cae en terapia intensiva por el tiro que le dieron en la cabeza o porque ella sufre de hipertensión, hiperlipidemia y diabetes? Ella entra en terapia intensiva porque alguien le pegó un balazo en la cabeza. Bueno, el balazo en la cabeza son las sanciones. La hiperlipidemia, la hipertensión y la diabetes son los problemas endógenos que tenemos que resolver. Pero el balazo en la cabeza que nos proporcionó al cuerpo social, al cuerpo económico, el genocidio económico injusto y legítimo que nos dio Estados Unidos, nos provocó caer en terapia intensiva. Entonces no hay discusión entre que si las sanciones son más culpables o menos culpables. Evidentemente tener diabetes, hipertensión no es bueno y eso hay que corregirlo y eso agrava la situación del paciente. Pero el paciente, Simona, entra en terapia intensiva es por el balazo en la cabeza. Ese es mi ejemplo para que la gente comprenda cuál es la diferencia entre sanciones, impacto de las medidas coercitivas unilaterales y el impacto de nuestros problemas endógenos. Porque
hay corrupción, negligencia e indolencia desde toda la vida en el gobierno de Venezuela y en todos los gobiernos del mundo. Y por eso la coproducción, la producción petrolera de nosotros nos ha caído un 80%. O sea, qué casualidad que después de las medidas coercitivas la producción cae un 80%, que el ingreso petrolero cae el ingreso en divisas cae un 95%. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora bien, Venezuela, ¿cómo nos lo hicieron? ¿No? Atacaron la fuente principal de ingreso. El 95% del ingreso en divisa de Venezuela es por el petróleo. Si yo te cerceno posibilidad de bloqueo comercialmente de algún embargo de facto del petróleo, obviamente tus ingresos van a caer drásticamente. Es decir, hay un nexo causal y el canal de transmisión es muy fácil de determinar. Porque como somos tan dependientes del petróleo, si tú cierras el chorro o haces cosas para que se me cierre el chorro, evidentemente ya el país y toda su economía se va a ver afectado. Además, me bloquea el sistema financiero internacional. Entonces, los pocos churupitos, que no sé cómo se dicen en inglés, pero vamos a poner los realitos que tengo, lo poco que me queda después que me quitaste la venta del petróleo, yo lo uso para vacunas, para alimentos. Pero si tenemos todo el sistema financiero bloqueado, no teníamos bancos corresponsales afuera. ¿Cómo hago yo para pagar? No podía pagar tampoco. Y de pasapalo, no podía pedir financiamiento. Es decir, me bloquearon todas las fuentes de financiamiento para yo poder resarcir la merma. Es decir, yo iba a tener una merma por la caída de la venta de petróleo, por la producción y por los precios que también bajaron, y todo país en deuda para tapar ese hueco. Ahora, ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, en medio de la pandemia, imagínense ustedes, nos dio los 5 mil millones que le dio a muchos países, incluso sancionados, para nosotros avanzar con la pandemia. O sea, eso se llama crimen de lesa humanidad. Porque incluso, y disculpen la expresión, hasta idiotas son. Porque si a un país no se le dan los recursos para evitar que se expanda la pandemia, iba a seguir expandiéndose. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí fue manejada de manera extraordinaria por el presidente y logramos sortear esa pandemia. Pasando ya al último punto, que es el que nos trae aquí a colación y haciendo un poco más rápido, como ustedes dicen, parece que tengo una pizarra aquí, no la voy a poner, pero escribí todo aquí en la pizarra como lo que quería decir. Aún bloqueados, aún sancionados y con plena vigencia de las medidas coercitivas, ¿cómo Venezuela está superando el bloqueo de Estados Unidos? ¿Lo que hace Venezuela para superar el bloqueo económico de Estados Unidos? Bueno, yo lo divido en tres grandes momentos. Un momento que sigue la línea del tiempo en estos 10 años, que se llama resistencia. Esto es un pueblo heroico que soportó los peores desmanes, es decir, una caída del poder adquisitivo brutal. O sea, la gente no tenía para comprar, una hiperinflación de más de 335 mil por ciento en un año, una variación del tipo de cambio del dólar de más de 170 mil. O sea, son números inconmensurables que sufrió el pueblo venezolano, afectaron su poder adquisitivo. Los servicios se vinieron abajo, porque si no tengo dinero para hacer mantenimiento de los servicios, obviamente esto va a ser un problema que se expande por toda la República, no solo el sistema eléctrico, el sistema de agua, todo eso se dañó. Y además de eso, el periodo de resistencia contempló deformaciones que fueron naciendo. Disculpen. Fueron naciendo en el medio del problema. O sea, por lo menos aquí había una cosa que se llamaba bachaqueo, no sé cómo se dice en inglés. Es una venta ilegal de productos de primera necesidad. Y la gente se hacía colas para comprar una harina de maíz. Colas. La gente hacía colas para comprar una canilla, un pancito, un pan. Colas. Colas de 2, 3 horas. Aquí había un dólar que mandaba en internet que se llamaba Dollar Today. O sea, aquí había un desastre impresionante, ¿no? Y todo provocado por las medidas coercitivas y la caída del ingreso. ¿Qué hicimos nosotros? Llegó un punto en que tuvimos que tomar medidas drásticas que fueron criticadas incluso por la misma izquierda venezolana, trasnochada, así se le dice entre nosotros, los que evaluamos la conducta de algunos agentes que están criticando todo lo que hacemos. Es impresionante. O sea, el enemigo está ahí, está acechando, hizo todo esto para que la gente sufriera en su salario y sufrieran de manera multiforme. Y entonces ahora vamos a atacar es al gobierno.
O sea, vamos a atacar a Estados Unidos, o sea, porque ellos fueron los que nos impusieron las medidas. Lo cierto del caso es que el periodo de resistencia es un periodo de dignidad del pueblo venezolano, que hay que reconocerle por siempre, porque ellos, los Estados Unidos quisieron hacer todo lo que hicieron para generar un descontento tal que salieran a las calles a tumbar al régimen del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro. No pasó esto. Y empezamos a transformarnos. Es decir, dejamos de consumir mantequilla y la antes, como éramos un país tan rico, la mantequilla no nos importaba, consumíamos el licor, era un derroche, pues, el derroche de todo. Eso se acabó. Y empezamos a ser más mesurados, a conseguir otros empleos y no depender de la renta. Nos quitamos el tubo que teníamos aquí atrás, los desenchufamos. Ojalá que haya desaparecido ese tubo por completo, porque el que aparece es un nuevo venezolano. Y el gobierno también aparece como un gobierno que tiene que ser más eficiente, más austero, tomar medidas más audaces. Y esas medidas más audaces nos llevaron milagrosamente, y yo lo llamo en mi escrito y en mi libro, y Carlos Rom sabe de esta teoría que yo manejo. Yo creo que se aplicó una fórmula virtuosa, fórmula virtuosa. Es decir, aplicamos una serie de medidas que deberíamos trasladarlas al mundo, escribir, yo las he escrito, pero hay que escribirlas y ponerlas para que todo el mundo sepa cómo hicimos, cuál fue ese remedio, esa fórmula que logramos para revertir los efectos, ojo, en el marco de todavía un nivel de ingreso muy bajo, pero cómo con lo poquito, o sea, como dice el mismo presidente de la República, hacer mucho con poco o hacer algo con nada. Es decir, nosotros empezamos a hacer de tripas corazón, empezamos a ser más eficientes, ya aprendimos que el agua no se derrocha, ya aprendimos que la luz no se derrocha, ya aprendimos que tenemos que tener a lo mejor dos empleos para tener, tenemos que producir en casa, tenemos que autoabastecernos a nivel de alimentos. Y entonces empiezan a aparecer cosas maravillosas. Por ejemplo, antes habían dos o tres marcas de harina de maíz. La arepa en Venezuela es muy importante. Fíjese, aparecieron más de 20 ahora. El abastecimiento de alimentos de la República era un 50, 80, 60% importado de alimentos. No, ahora el 100, casi el 100% de los alimentos los producimos aquí. Otro efecto milagroso que se crea después de esto es el emprendimiento. O sea, la gente está haciendo cosas en su casa, tortas, helados, aparecieron nuevas unidades de negocio micro y medianas, no dependientes de la importación. Y además, esa fórmula virtuosa generó el segundo gran momento, es decir, resistencia, y el segundo más importante incluso que la... Que el último, que es la recuperación, es la estabilidad. Porque si nosotros no lográbamos estabilizar el tipo de cambio, que es el dólar, y la inflación, ninguno de los agentes económicos, ningún ser humano va a invertir, va a emprender, va a hacer un negocio teniendo una inflación de 330 mil por ciento. Una variación del tipo de cambio de 190, 70 mil por ciento. ¿Qué estabilidad, qué expectativas positivas puede tener un inversionista? Cuando logramos tomar las medidas y aplicamos la fórmula virtuosa, comenzaron, y esta fórmula virtuosa hay que reconocerlo, y ahí tengo que decirlo por aquí, fue obra o sea, al final el que decidió la fórmula virtuosa fue el presidente Nicolás Maduro. O sea, aquí por más que yo tenga una investidura, como yo también soy director del Banco Central de Venezuela, y hoy no estoy hablando como parte del directorio del Banco Central, yo estoy hablando como un investigador académico, pero tengo que reconocer que fue el presidente el que cambió el rumbo, dio un golpe de timón y comenzó a activar medidas que hicieron que la inflación y el dólar se estabilizaran. Cuando eso pasa y entra una estabilidad que ya tenemos aproximadamente unos 2 años y pico, y ahorita tenemos los marcadores de inflación y de dólar más, increíblemente. O sea, no tenemos un control de cambio y tenemos controlado el dólar. No tenemos un control de precios y los precios están estables. O sea, la inflación del mes pasado fue 1,2%, algo inédito en Venezuela desde hace por lo menos 20 años.
porque toda esa fórmula virtuosa ha ido engranando con una nueva lógica del venezolano antirrentista o postrentista, donde ya el trabajo, ya la renta me duele, como ya la rentiste, la renta petrolera, y ya no tengo que hacer uso de ella irresponsable. Yo quiero hacerme la renta, no, ya no. Ahora mira lo que pasa. Ahora mi renta está aquí en el bolsillo y yo me la gano trabajando. Entonces, ahora la pugna de precios es una pugna más equitativa, ¿sí? Una pugna más paritaria. Y entonces se estabilizan los precios. Para ir cerrando, viene el último gran momento. Resistencia, que se mantiene continua en el tiempo. Estabilidad, que es a partir del año 2019, cuando tomamos una serie de medidas que no puedo comentar aquí. O sea, son varias y son largas y la explicación es técnica. Llegamos al tercer gran momento, que es después que resistes, aguantas el chaparrón, cambias la conducta, se toman medidas para que se estabilicen las variables nominales más importantes de la economía y aparece algo que era sensato que apareciera, que es la recuperación. Es decir, empezamos, primero detenemos la caída y empezamos a subir. No con esto queremos cantar victoria. Tenemos 12 trimestres consecutivos creciendo, gracias a todo este pueblo bendito, a un presidente, a un gabinete económico y a que aprendimos a hacer las cosas mejor. O sea, este pueblo se está reconstruyendo, estamos reaprendiendo, estamos dejando atrás rémoras que deben ser eliminadas. Entonces, esa recuperación es extraordinaria. Yo que estoy viviéndola, que viví todos estos periodos de cerca, porque de paso estoy en el Banco Central y veo, y ando en la calle y hago encuestas, ver cómo estamos renaciendo es extraordinario. Por eso es que dije al principio, y ya para terminar, que esto se cuenta con rabia y dolor. Obviamente nos hicieron algo muy malo, no nos lo merecíamos, o sea, por ser libres, por tener una autodeterminación, por hacer que la economía crezca 22 trimestres consecutivos, por bajar la pobreza a menos del 5% a la extrema. Por eso entonces tienen que sancionarme, sancionarnos. De paso, ustedes no tienen la potestad de sancionarnos, solo el Consejo de Seguridad de la ONU, y ya la ONU también ha perdido legitimidad. Entonces se cuenta con rabia y dolor, y se cuenta ahora, en este nuevo proceso de los últimos 2 o 3 años, con dignidad y valentía. Porque somos un pueblo que dignamente resistió y dignamente está saliendo adelante por su propio esfuerzo y es valiente porque va a seguir adelante, resistió todo esto y el nivel de recuperación que tenemos ahorita es muy bonito. Les puedo decir que se siente, hay una desigualdad producto de las medidas coercitivas, pero ya estamos, es que esta brecha que es así, avance hacia arriba. Es decir, no es lo mismo que esta brecha, que ya es mala, la desigualdad es terrible, esté en el suelo, que esté un poquito más arriba. O sea, la gente antes ganaba menos de $3. La gente dice, no, aquí los maestros ganan $3. Cuando uno mide realmente el ingreso integral que tienen en Venezuela, o sea, la medición que se tiene es que está alrededor entre 200 y $220. O sea, eso es un aumento increíble y fue producto de toda ojo, una cosa que quería decir. El empresario privado también cambió su lógica. Eso es muy importante, porque con Chávez, en el periodo de Chávez, el empresario privado estaba con el tubo pegado aquí atrás y entonces quería la renta para sí y fue muy hostil con el presidente Chávez y no se prestaba para ninguna solución. O sea, era una clase burguesa empresarial parasitaria y golpista. Pasa el tiempo, también se ven perjudicados, se quedaron sin ningún tipo de recursos porque el bloqueo y las medidas coercitivas acabaron, fue con todo. Y entonces el empresario también reacciona, te quita el tubo y empieza de su bolsillo a invertir en nuestra república. Si ellos hubiesen hecho eso antes, con el nivel de bonanza que tuvimos, estamos hablando que fuera de Venezuela, y escúchenme este dato para cerrar, en el periodo de Chávez, Hay un indicador que se llama posición de inversión internacional, creo que es que se llama. Bueno, es que es el dinero líquido que tienen todos los venezolanos en las cuentas en el exterior.
Ese indicador llegó a estar en el orden de los 150, 200 mil millones de dólares. Imagínense ustedes, eso es una cifra abismal. Es decir, extraían la renta de Venezuela y no la invertían en la misma Venezuela. Eso es muy lamentable porque es una clase empresarial que no es nacionalista. Hoy puedo decir que esa clase empresarial creyó en el país y está dando sus frutos. Las cifras que manejo y que al final se presentan, había una presentación, pero no da tiempo, es que en Venezuela la pérdida por el petróleo, por el descenso de la producción petrolera, está, según este último cálculo que acabo de terminar, en 228 mil millones de dólares. Esa es una cifra. Es decir, el petróleo dejó de darle a la República Bolivariana de Venezuela 228 mil millones de dólares. Eso se mete en la economía y se multiplica, se expande, tiene una onda expansiva positiva. Y cuando vemos ahora, medido a través del PIB, que es la producción de bienes y servicios de todo el país, y vemos que se afectó entre 2015, yo no sé si no da tiempo, ¿no?, de poner la gráfica, pero entre 2015 y 2023, la pérdida económica medida a través del PIB nos está dando una cifra impresionante. Un billón de dólares, que para ustedes es un trillón, ¿sí? Eso es lo que dejó percibir la economía venezolana desde el 2015 hasta el 2023. Imagínense el daño tan grande y abismal que sufrió nuestra economía y nuestro pueblo a raíz de la aplicación ilegítima e inhumana como crímenes de lesa humanidad que son las medidas coercitivas una ley. Tengo muchísimo más por exponer, en serio que me gustaría, pero creo que ya terminé y ya me estoy más bien, estoy abusando de todos ustedes. Muchas gracias y cualquier pregunta estoy a la orden. Thank you, Josmer. Gracias, Josmer. No es abuso. Estamos muy agradecidos de todo tu conocimiento y experiencia. Esta es la información que necesitamos para poder combatir este bloqueo, las sanciones que están afectando la economía venezolana. Y sabemos que Venezuela lo está logrando superar, pero es muy interesante escuchar tu análisis de cómo Venezuela lidia con este tipo de medidas. Realmente fue un maratón y estamos muy agradecidos y agradecidas. No se preocupen, la presentación está siendo grabada y la pueden ver nuevamente en otro momento. También, por favor, en la sección de preguntas y respuestas pueden colocar cualquier pregunta que tengan. Carlos Ron permitió dar un poquito de su tiempo de su presentación para Josmer. No se preocupen que vamos a ponerla en otro horario más adelante. Entonces, Carlos Ron es viceministro para Norteamérica en la Cancillería venezolana y es presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y Solidaridad de los Pueblos. Como diplomático, fue encargado de negocios para Estados Unidos de América entre 2017 y 2018 y ha representado a Venezuela en Estados Unidos entre 2014 y 2018 y en Brasil entre 2010 y 2014. Entonces, Carlos, bienvenido. Y bueno, vamos a escuchar también preguntas acerca de lo que dijo Josmer. Hola, espero que me puedan escuchar bien. Estoy en Tegucigalpa, Honduras. Llegamos hoy por la tarde para participar en la conmemoración de los 15 años del golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Entonces, es importante estar aquí con un grupo
de representantes de América Latina para apoyar la democracia en Honduras y el proceso democrático. Pienso que es importante que estoy aquí porque cuando pensamos que este ataque de los Estados Unidos contra Venezuela realmente es un ataque contra cualquier país en América Latina. Hemos visto acá en Honduras un avance y un cambio en la constitución. Esa fue la finalidad del gobierno de Zelaya, que luego fue tumbado. Y vemos que esta reacción que ha estado ocurriendo por ya 15 años contra movimientos progresistas de izquierda, revolucionarios en América Latina, es parte de un gran diseño de cómo crear sufrimiento y dolor para que los pueblos se opongan a los gobiernos que están proporcionando una alternativa a la receta imperialista. Estoy muy contento de que estemos haciendo este webinario y estoy contento de que mi amigo Josmer pudiera presentar. Sé que tiene mucho para decir, no mucho más de lo que ya dijo, y pienso que ha hecho un gran trabajo. Estoy contento de que sea mi amigo y que haya dedicado su trabajo precisamente a la recuperación de la economía venezolana. Porque una de las cosas disculpo, no escucho bien. Everything that had been possible, everything, that Todo had lo been. que era posible, todo lo que se logró durante los años de Chávez, buena educación pública, grandes indicadores de nutrición, de vivienda, todo lo que se había logrado y que nos dio esperanza en el socialismo del siglo XXI fue exactamente lo que fue atacado. Entonces, estuvieron buscando atacar lo que logró el socialismo y luego culpar al socialismo de esos problemas. Hemos visto cómo la información se manipula y la gente empieza a culpar al socialismo por las consecuencias de los ataques. Entonces, hemos estado reflexionando estos últimos tiempos acerca del contexto electoral. Todos sabemos que tenemos elecciones el 28 de julio y una de las cosas que nos hace pensar que el pueblo va a reelegir a la revolución, es que hemos podido lograr unas grandes cosas en estos 25 años. Entonces, les voy a dar unos números importantes para esto. Con respecto a la nutrición, por ejemplo, antes del 1998, o debería decir justo en 1998, cuando Chávez llega al poder, la subnutrición estaba en 16,4, que es bastante alto, en 60%, disculpe. Entonces, durante la revolución, en 2011, por ejemplo, hicimos que ese nivel de personas malnutridas bajó tanto que llegó a 3,1 en 2011. Pero les diré algo incluso más interesante. Cuando había la campaña de máxima presión, había sanciones, pero cuando comenzó ya en 2017 la mayor presión, el
Llegó este número llegó a 13%, que aún seguía estando por debajo del número de ese rango previo a la revolución. Entonces, estamos luchando contra el hambre de tal forma que incluso bajo sanciones tenemos índices inferiores a lo que ocurría antes de Chávez. Y esas personas que estuvieron involucradas, que estuvieron en esos niveles de malnutrición previo a Chávez, las personas que fueron culpables de esa situación previa a Chávez son las que en este momento están tratando de culpar a la revolución de la situación actual. El presidente Maduro ha organizado no solamente a la clase política, sino al pueblo. Si no vemos el esfuerzo que se ha dado de parte de el pueblo, esto tiene que ver con un gran liderazgo de parte de la gente que trabajó con Chávez y ahora trabaja con Maduro y hace parte del equipo. Hay un equipo político para transformar la sociedad conjuntamente con el poder popular organizado que ejecuta esa transformación. Si no tuviéramos ambos elementos, el liderazgo y la organización popular, no pudiéramos hacer la transformación y no pudiera haber habido toda esa resistencia que se ha mostrado hasta ahora. Una de las cosas que estaba mencionando Josmer cuando estábamos teniendo estas conversaciones, y pienso que también es importante resaltar aquí, es que la perversidad de las sanciones es en un sistema como el de Venezuela, es que está buscando castigar al gobierno por vía de afectar al pueblo. Estas sanciones nos hicieron que ni siquiera pudiéramos tener los ingresos. Entonces, tenemos dos cosas aquí. Tenemos el problema de la pérdida de ingresos y la perversidad de usar eso para afectar el Estado. De una forma que el Estado no pueda siquiera apoyar el sistema privado. Entonces, están buscando hacer un contraste entre la situación del Estado fracturado y la posibilidad del sistema privado de funcionar y hacer pensar que la solución es efectivamente el sistema privado. Y esto no, por supuesto, no va a funcionar para disminuir la inequidad. La narrativa general en Venezuela, incluso en algunos sectores de la izquierda que no han entendido bien la situación, ellos presionan el gobierno como si fuera algo que el gobierno está dejando de hacer y no reconocen que Venezuela, de hecho, está siendo bloqueada. Nos han robado, nos robaron a Citgo, por ejemplo, nos robaron el dinero que estaba en las cuentas exteriores de Venezuela. Estamos siendo robados constantemente de los bienes que son de los venezolanos y del Estado venezolano para que el Estado pueda apoyar al pueblo venezolano. Esto es resultado de las sanciones. Y debo decir, por primera vez este año, acabo de regresar hace una semana de una sesión que tuvimos en la Asamblea General de la ONU, en donde pudimos finalmente, por primera vez en 20 años,
la Asamblea General tocó el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Hubo países que pudieron hablar no solamente en su nombre, sino en nombre de grupos de países, y fue una posición unánime criticar estas medidas, porque a final del día estas medidas, aquellos que no los rechazaron fueron los países que las implementan, los Estados Unidos, y no los países que han sido afectados, y alrededor de un tercio del mundo afectado. Y nos unimos en la ONU para rechazarlas y tratar de hablar en contra de ellas y denunciarlas. Pienso que es importante que digamos también que cuando vemos problemas como la migración que ha afectado a Venezuela recientemente, en los últimos años, y debemos resaltar especialmente para nuestra audiencia de Norteamérica, debemos resaltar que la migración ocurre cuando hay estas medidas que tienen impactos negativos sobre la población y las obliga a irse. Es una migración políticamente motivada. Esto ha ocurrido en otros países y hace pensar que la gente estuviera huyendo de una situación en Venezuela que ellos mismos crearon, no por persecución en el país, sino lo que está ocurriendo. Bueno, la gente está entrando bajo alegatos de que están siendo perseguidos, pero realmente es una migración económica. Si no fuera por eso, la gente estuviera, bueno, como vemos ahora, están regresando a Venezuela. Estos últimos años hemos recibido a 500.000 personas que han regresado. Tenemos un programa, nuestro viceministro que recién fue designado para un programa que ya teníamos en marcha para el regreso de las personas. Entendemos claramente que la migración es un derecho humano, no lo estamos criminalizando. Pero nada de esto que está ocurriendo o que ocurrió hubiera ocurrido si no fuera por la sanción. En estas elecciones del 28 de julio, el grupo de personas que son responsables de pedir las sanciones que estaban llamando a violencia en las calles, todos estos problemas que hicieron que la gente quisiera irse, son quienes ahora están diciendo que si los eligen y no a Maduro, entonces los venezolanos, el resto de los venezolanos va a regresar. Pero la realidad es que sus políticas han sido anti-venezolanas, han sido anti-clase obrera. Y tenemos que comprender esto muy bien. Ha sido realmente la revolución bolivariana que ha permitido que regresen a Venezuela con sus programas para estabilizar la economía en medio de estos ataques. Como estaba describiendo Josmer, es muy difícil imaginar si no has vivido lo que hemos vivido. Es verdad que hubo momentos muy difíciles, falta de acceso a cosas de la vida diaria, tanto como alimentos, como cuestiones de salud, y progresivamente hemos venido superando esos obstáculos, y eso ha sido posible por las decisiones constantes del gobierno de no rendirse y tratar de hacer diferentes cosas para garantizar los derechos. Y eso significó muchos intentos y errores, porque no sabíamos lidiar con esto antes.
pero eventualmente pienso que hemos conseguido ya una forma de manejar y de estar viviendo ahora una especie de recuperación. Por ejemplo, un país con una economía petrolera como Venezuela, en donde 80% de los alimentos, debido a las sanciones, pero realmente no por las sanciones, sino por la respuesta a las sanciones, lo que consumimos internamente lo producimos acá y eso es maravilloso. Vi en el chat, no creo que tengamos que agradecer a las sanciones, pero lo que tenemos que agradecer realmente es a la gente que se organizó para enfrentar estos retos y reconocer también al gobierno, porque otro pudiera haber decidido rendirse y pudiera haber privatizado todas las industrias y nosotros hemos mantenido la práctica del socialismo y estamos buscando aún las mismas metas de la revolución. Y es eso en lo que yo creo. Y es por eso en que yo estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones el 28 de julio. Saben, hay mucha gente que ha sufrido debido a las sanciones. Todo el impacto de las sanciones en dañar nuestro sistema público, dañar el sistema eléctrico porque no podemos hacer mantenimiento, no podemos conseguir las partes de repuestos. No podíamos conseguir las partes de repuestos para los camiones de aseo. Imagina lo que eso crea en un país, que la gente no puede recoger la basura. Hacen eso para que la gente culpe al gobierno y digan que esto es corrupción, es pereza. Pero estas son la creación de situaciones de caos que traiga desesperanza en la población. Solíamos tener, antes del bloqueo, teníamos un muy fuerte, solíamos poder proporcionar medicina para pacientes con enfermedades específicas y no hemos podido traer al país. También pienso que incluso las comunidades LGBT, especialmente nuestra comunidad trans, antes solían recibir tratamientos hormonales para sus procesos, y eso incluso fue bloqueado con la campaña de máxima presión y no podían obtenerla. Entonces, esto afectaba a toda la población. Y luego, junto con la narrativa por parte de los medios principales de comunicación y las redes sociales, la narrativa siempre ha sido culpar al gobierno de esto. Y esta es la forma en que los tentáculos del bloqueo se esparcen sobre el país y sobre la vida social. Es importante que aprendamos más y que investiguemos más de este proceso y de cuáles fueron los impactos efectivamente de las sanciones, porque no importa cuántos otros factores estuvieran allí. El daño, el nivel de daño de las sanciones ha sido terrible. Teníamos un país que en 2013 tenía un ingreso de alrededor de 80 mil millones de dólares y luego bajó a 700 millones, eso es un gran bajón, eso es perder más del 90% de tu ingreso. Y esto es causado por las sanciones y esta política de tratar de que la gente se voltee en contra de su gobierno. Entonces, pienso que estamos en un momento nuevo en Venezuela. Los últimos años han sido años de optimismo.
Y en este momento, definitivamente, hemos aprendido a lidiar con las sanciones. Sabemos que no las van a quitar. Yo no tengo esperanza de que las políticas de los Estados Unidos milagrosamente vayan a cambiar en relación a las sanciones, porque la estrategia tanto de Trump como de Biden ha sido mantenerlas. Entonces, es realmente muy difícil pensar que algún día ya no van a estar. Y tenemos el ejemplo de Cuba, que ha sido atacada por décadas. Entonces, está aprendiendo a lidiar con ella, que realmente es donde está nuestro futuro. Entonces, estoy muy contento de haber podido participar y dispuesto a escuchar cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, Carlos, por agregar esa perspectiva tan importante. Las palabras de Yosmer, como han visto en el chat, había mucha gente con interés de saber cómo estas medidas coercitivas afectan a las elecciones, el proceso electoral. Sé que hay mucha gente en esta actividad que trabaja con migrantes venezolanos que ingresan a Estados Unidos. Es importante conseguir que esas personas trabajen con nosotros y es tan bueno tener a algunos de ustedes aquí hoy junto con otros activistas de todas partes de Norteamérica. Ahora tenemos unos cuantos anuncios y vamos a dar a Josmer y Carlos la oportunidad de ver las muchas preguntas que están en la casilla de Q&A, Questions and Answers. Pero una de las cosas más recientes del chat me lleva a un anuncio. Ahora que le digo a William Camacaro que debe alistarse para hablar, mi anuncio es para otro seminario web acerca que es parte de una serie que tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Y esta es una serie de seminarios virtuales auspiciados por una editora que se llama Orinoco Tribune y el International Manifesto Group, pero es una serie de seminarios virtuales que se va a celebrar el 7 de julio y luego el 14 de julio con ponentes de Norteamérica y también de Londres con Francisco Domínguez aquí. Así que vamos a tener unos ponentes muy importantes para saber más de del proceso electoral en Venezuela. Les voy a dar la información para inscribirse y en el sitio web de Orinoco Tribune pueden encontrar el enlace para inscribirse. Y tengo otro póster para compartir. El segundo webinario. Y este es para la sesión del 14 de julio. Un buen grupo de voces de Venezuela y de Norteamérica. Y invito a toda la gente a participar en esta serie de seminarios virtuales el 7 y 14 de julio. Así que estos son auspiciado por International Manifesto Group y Orinoco Tribune y también Alianza por la Justicia Global, la Red de Solidaridad con Venezuela, Fire This Time Movement, y Mint Press News y otros grupos. Ahora voy a colocar esto en el chat y en este momento le invito a William Camacaro a decir unas cosas acerca de una actividad en Nueva York el día de ayer, el 24 de junio. ¿Estás presente, William? Sí, bienvenido. Dígame cuándo quieres que comparta la foto. Muchas gracias, Allison. Y también muchas gracias a Carlos y Yosmer por sus exposiciones excelentes acerca de lo que sucede en Venezuela. Básicamente, y también muy rápidamente, quisiera mencionar que mientras que hablaba Carlos, fui a una
periódico venezolano Últimas Noticias, y el presidente Maduro acaba de anunciar de que Venezuela produce 1 millón de barriles de petróleo al día hoy. Y creo que esa es una muy buena noticia y también importante. El día de ayer hicimos una protesta frente a la misión de Estados Unidos a Naciones Unidas. Esta es tercera vez que organizamos una cosa así contra la misión de Estados Unidos en Naciones Unidas. La última vez fue con Ramsey Clark, y Ramsey entregó el mensaje directamente al primer secretario de la misión de Estados Unidos a la ONU. Ingresó el lobby para entregar el mensaje, una carta con muchas firmas de apoyo a Venezuela. Y quisimos hacer lo mismo esta vez, pero todo había cambiado. Esencialmente, no se le permite a las personas entrar ni siquiera al lobby del edificio. Esencialmente, nos hicieron caminar a diferentes lugares para poner la carta en el correo. Y al final un oficial nos dijo, bueno, simplemente envíalo por correo común y corriente por donde quiera. Así que no recibieron la carta, ni siquiera nos hablaron como en el pasado. Pero es muy importante hacer esto porque estábamos frente a la misión de Estados Unidos a las Naciones Unidas, y pudimos ver de que no estaban muy contentos con nosotros y con todos los anuncios y nuestros gritos frente al edificio. De allí fuimos a una cuadra de allí a la misión de Venezuela, a la ONU. Y ahí tuvimos un encuentro con Joaquín Pérez, que es el embajador de Venezuela. Y este recibió nuestra delegación, llegamos al lobby, nos habló un ratito y podemos compartir algunas imágenes de nosotros con él en el lobby. Fue una conversación muy bonita, el grupo estaba muy emocionado y mucha gente quiso tomarse los selfies con el embajador, pero fue un encuentro bien bonito. Considero que fue muy exitoso. Creo que conseguimos más de 1.200 firmas de todas partes. Tenemos personas como Roger Waters que firmaron la carta, y también personas como Alfred de Sayas, Atilio Borón, algunas personas muy conocidas que decidieron apoyar Venezuela y nuestra carta. Así que estamos sumamente preocupados por el hecho de que durante los últimos 8 meses ha habido más de 6 intentos de magnicidio contra el presidente Maduro. También estábamos muy preocupados por el proceso electoral de Venezuela que se va a celebrar el 28 de julio que viene. Dijimos que estamos muy preocupados, pero sabemos que el 28 de julio próximo, la voluntad del pueblo venezolano y también su voluntad por la paz van a triunfar. Y no vamos a ver disturbios en Venezuela a pesar de todo el esfuerzo de Estados Unidos para destruir esta actividad de elecciones el 28 de julio. Solo quiero invitar a todas las personas del público a estar atentos con este proceso electoral que se va a acelerar el próximo mes. Es sumamente importante denunciar cualquier amenazas de Estados Unidos en contra de la revolución bolivariana. Es muy importante también denunciar los elementos de la oposición que viven en Estados Unidos, que agreden a Venezuela y al pueblo venezolano abiertamente. También es sumamente importante viajar a Venezuela para mostrar su solidaridad y conectarse con los medios de comunicación y personas aquí en Estados Unidos para informar acerca de lo que sucede en el país. Yo solo quise decir esto y
Repetir mi agradecimiento a Carlos y a Josmer y gracias a ti, Alison. Muchas gracias, William. Esto nos da una idea de cómo fue la propuesta. Esto fue cuando la delegación visitó, no es a la misión de Estados Unidos, como explicó William, que no los dejaron entrar, pero esta es la misión de Venezuela con las, los retratos de Maduro y Chávez y donde los acogieron muy calurosamente. Muchas gracias por ser líder de esta acción y de organizarlo. Esta es una actividad de la Red de Solidaridad con Venezuela y les invito a unirse a nuestra red y voy a poner también en el chat los enlaces de las redes sociales donde pueden conectarse. Ahora que los ponentes han tenido la oportunidad de revisar algunas de las consultas, podemos comenzar en la sesión de preguntas y respuestas. Un aspecto en común, si estás disponible, Josmer, tiene que ver especialmente con la participación de Venezuela en los acuerdos económicos internacionales. ¿Cuál ha sido el impacto y qué es lo que sucede hoy en día con los acuerdos como el ALBA y CELAC? ¿Es que estos ayudan para aliviar las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela? Carlos sí respondió un poco acerca de los BRICS, pero si usted quisiera decir un poco más, estaríamos agradecidos. Sí, gracias. Sí, claro. Hay que hallar formas para eludir las medidas coercitivas unilaterales. Y uno de los mecanismos que está en construcción es los BRICS. Pero el ALBA, que se acaba de activar de una manera más, o sea, está ahorita, de hecho, yo estoy asesorando en materia económica al secretario ejecutivo del ALBA, Jorge Alberto Arriaza Montserrat, que aquí le envío saludos, si ve esto. Estamos haciendo cosas, pero bueno, todo a veces se tiene que hacer en silencio, porque ellos tienen espías en todos lados y no pueden. Pero sí, Venezuela tiene que transformarse o ser parte de la transformación del nuevo esquema multipolar. Y más allá del sueño, de la multipolaridad, ya es una necesidad. Es una necesidad porque si seguimos así, Estados Unidos va a lograr bloquear parte de todo el mundo y ya la estrategia no va a ser solo el dólar o su poder económico, sino también las medidas coercitivas unilaterales van a impedir el avance del bloque no hegemónico, del bloque no tradicional que puede ayudar a salvar el planeta. Ya. Thank you. Carlos, if there's a gracias. Carlos, si hay alguna pregunta que quieres responder, yo sé que apenas estás llegando a Honduras. Yo sé que estás escribiendo en el chat. Bueno, ¿estás ahí? ¿Hay algo que quisieras agregar en cuanto a los acuerdos económicos internacionales? Yo creo que es importante, a pesar de lo que quieren hacer las UCM y las MCU y Estados Unidos, ha sido al revés. Venezuela participa en diferentes esquemas de integración, no solamente en la región, sino también con socios más lejanos. BRICS era, y estamos esperando la entrada a BRICS, y desde la última reunión ministerial salieron muchos proyectos en que podría participar Venezuela con energía y otros recursos. Nosotros podríamos ayudar y complementar esas economías, pero también Venezuela es un país fundador de la OPEP desde hace muchos años. Ahí mencionaste el ALBA.
se está redefiniendo su camino, también para luchar en contra de esas medidas coercitivas, porque muchos de los países del ALBA, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, están bajo estas medidas coercitivas, y es importante plantear esto. Pero el clave es que no nos han podido aislar. A pesar de tantas dificultades, nuestras relaciones con diferentes países siguen creciendo y están muy vivos, y esto ha sido importante, ha sido nuestra protección. Cuando estábamos en el momento más difícil de la pandemia y no pudimos comprar vacunas porque nuestras cuentas bancarias estaban congeladas, no pudimos importar medicinas, las sanciones hicieron que la gente tenía miedo de vender a Venezuela, pero fue la solidaridad de otros países, con China, Cuba, con la India, con Rusia, con Turquía, que nos permitieron sobrevivir las medidas coercitivas. Esto ha sido muy importante. Muchas gracias. Entonces, hay una pregunta en el chat que probablemente sería muy difícil de responder, pero dice, ¿cuál es la medida técnica más importante que ha tomado el gobierno de Venezuela desde 2019 para esta recuperación? ¿Quieres responder, Josmer? Sí. Sí, ya me escuchan. Sí. Wow, son como cinco medidas que forman parte de la fórmula virtuosa. Pero vamos, las técnicas, ¿no? Que creo que es lo que están preguntando. La primera fue desmontar el régimen cambiario existente. Como Venezuela, la renta petrolera le hacía llegar al gobierno, al administrador de la hacienda pública, todas las divisas, había un control de cambio para controlar esas divisas. Cuando desaparece la renta petrolera, es decir, dejamos de tener un gran ingreso petrolero, ya no había nada que controlar. Entonces había gente que decía, no, hay que mantener el control de cambio y tener el dólar estable. No podías mantener el dólar estable porque no podías alimentar la demanda de divisas que había afuera, y la pugna que había por el dólar, ya nosotros no podíamos intervenir. Entonces desmontamos el régimen cambiario y creamos un nuevo régimen cambiario donde los oferentes y demandantes privados son los que establecen el precio. Esto no significa ir a una privatización o no, simplemente, como no administramos divisas o teníamos muy poquitas que alcanzaban para vacuna, alimentos y servicios básicos, dejamos que eso drenara de esa manera. Entonces mucha gente sacó sus ahorros en dólares, desacumuló activos que tenían financieros en dólares y empezó a invertir. Esa es la primera. Desmontar. La segunda fue restringir la liquidez de los bancos. ¿Cómo hicimos eso? Eso lo hicimos a través de algo que se llama el encaje legal. O sea, nosotros agarramos y le quitamos el dinero de las manos a los bancos porque descubrimos que algunos bancos, no todos, estaban dando créditos baratos para que la gente presionara la demanda del tipo de cambio, del dólar. Es decir, agarraban los bolívares, compraban dólares y a comentar el precio del dólar. ¿Qué hicimos nosotros? Basta. Le pusimos un encaje muy estricto a los bancos para que atenuara esa demanda o esa presión sobre el dólar. Entonces ahí el dólar empezó a estabilizarse. Y lo otro que hicimos es que los créditos en Venezuela estaban desfasados, la tasa de interés de los créditos estaba desfasada, estaba desincronizada con la inflación. Es decir, la tasa de interés era muy chiquitica y la inflación era muy alta. ¿Qué hicimos? Lo sincronizamos. Entonces tomamos una medida, aquí, por cierto, en el Banco Central, pero por supuesto aprobada por el Ejecutivo Nacional en coordinación, como siempre hacemos, ¿para qué? Para que la persona que pida un crédito no se la dé de vivo, no sé cómo se dice, o sea, no se la dé de astuto, y a los 3 meses, o sea, agarre el dinero, compre dólares, y venda después a los 3 meses una fracción para pagar el crédito. Eso se eliminó. Porque ahora, si yo te presto $100, ya eso en el tiempo me tienes que pagar a los 3 meses, a los 6 meses, al año, me tienes que pagar los $100. Otra medida muy importante que anoté por aquí, para ya cerrar, es
colocamos en el Banco Central empezó a publicar la inflación con regularidad. O sea, había, por problemas que hubo de todo esto, esta serie de ataques que teníamos, nosotros empezamos a publicar, fue más o menos con regularidad en 2019-2020. Eso influyó mucho en la formación de precios, porque ya era el Banco Central quien determinaba el rumbo de los precios de la economía, dado el estudio que siempre hace el Banco Central. Entonces, eso también a las expectativas de los agentes económicos le hizo bien y le inyectó un nivel de confianza, digamos, a la economía, que hizo que la inflación también cesara. La otra gran medida es que, bueno, que no es una medida, pero pues, al desaparecer la renta, como les dije, oferentes y demandantes pujan por el precio de este lápiz que está aquí, ¿verdad? Antes el que tenía mucha plata no le importaba cuánto costaba el lápiz. Entonces, si el lápiz tenía un sobreprecio de especulativo de 30%, como yo tenía tanta plata por la renta y el tubo que tenía pegado aquí atrás, yo pagaba 30% más por esto. Ahora, como el dinero sale de mi bolsillo y ahora es escaso, yo pujo porque este lápiz valga lo que es. Antes ni siquiera nos metíamos en Amazon a buscar los precios de los bienes y servicios. Ahora, y el otro, que es el que ofrece el lápiz, el que produce el lápiz, antes sabía que el otro le iba a pagar el 30%. Ahora el otro, como no le paga el 30%, él tiene que venderle un precio más adecuado. Aquí las ganancias eran exorbitantes de los empresarios. Y el que estaba de este lado, que era el que compraba, también ganaba muy bien y entonces agarraba y compraba los lápices con exceso de precio, con especulación. Eso cambió. Entonces ahora el lápiz en Venezuela tiene una lógica de precio mucho más. Entonces eso hizo que se aliviara la inflación en Venezuela. Esas son más o menos las medidas más importantes. Thank you. I had a feeling it would be hard to Gracias. Pensé que iba a ser difícil conseguir una sola y así fue. Entonces, antes de ir a la parte de tomar la foto grupal con la red de solidaridad con Venezuela, quería una vez más agradecer a Carlos y a Josmer, a Carlos Ron y Josmer Arellán. Si pudiera en este momento, mientras hablo, quisiera que pensaran en ideas de cuál es la importancia que tiene la solidaridad fuera de los Estados Unidos ante la situación que vive ahorita Venezuela. Y luego, luego de decir esos últimos comentarios, tomaremos una foto grupal. Quiero estar atenta al tiempo que ustedes tienen, el de los intérpretes y de quienes organizaron. Entonces, quiero decir que las preguntas nos han permitido pensar en temas para nuestros siguientes seminarios, así que muchísimas gracias por las preguntas que han hecho. Entonces, comentarios para cerrar, Josmer, quisieras decir algo tú, lo que quieras decir acerca de qué podemos hacer desde Norteamérica para luchar contra estas medidas criminales. Wow, cambiar de gobierno. Yo creo que primero agradecer a Alliance Global for Global Justice, a Carlos por la invitación. Pero, ¿qué pueden hacer ustedes? Ya están haciendo mucho con esto. Yo creo que una serie, no sé si ustedes así lo disponen. Estoy totalmente a la orden para que cuando salga el libro lo presentemos a través de este medio, presentemos otros elementos probatorios sobre eso y también pongamos un poco mejor la fórmula virtuosa, porque no todo puede ser mal. Yo creo que lo que ha hecho Venezuela también es bueno mostrarlo para que sirva de experiencia en el mundo. Lo otro es que ustedes están rompiendo el bloqueo. Esto es una forma de eludir las medidas coercitivas unilaterales. Yo les agradezco porque no nos sentimos solos. Yo creo que es la segunda vez o tercera vez que expongo a nivel internacional y porque también el bloqueo es parte de eso, o sea, no nos ven muy bien, ¿no? Entonces, y también como consideran que nosotros los venezolanos que estamos, como quien dice, defendiendo lo que se está construyendo en Venezuela, somos indientes, somos brutos,
somos poco académicos, no tenemos rigor en los estudios científicos que realizamos, y entonces somos corruptos y somos personas que hablamos mal, que no tenemos buen léxico, que no tenemos capacidades de discernir y de construir metodología. Como somos malos, también la gente nos subestima. Y eso es bueno, porque nosotros estamos construyendo algo que es para el mundo, y si ellos no quieren subestimar, no importa, pero nosotros somos indetenibles, ¿sí? Y lo último es sentirnos acompañados. O sea, yo hoy me siento muy bien como persona, como ser humano que tiene 5 años viviendo de cerca todo un análisis que me hace a veces llorar, a veces me da rabia, a veces me genera desesperanza. Pero que al final de todo el cuento, tenerlos a ustedes ahí observándome, que todos escuchen, que mucha gente nos apoye en el mundo, porque Bolívar nació aquí y Chávez nació aquí. Tenemos la reserva, tenemos un pueblo hermoso. Y estar aquí en representación de parte de ese pueblo que ha sufrido todo esto, yo me siento muy, muy feliz, pues me siento acompañado, me siento que ustedes me escuchan para que el cambio y por lo menos nuestra vida se conozca afuera. Me da que muchas gracias. Yo estoy muy agradecido a ustedes y a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten. Yo soy actuario, y estudio economía. Si necesitan cualquier cosa de mí, estoy totalmente a la orden para ustedes. Muchísimas Muchas gracias por ese generoso ofrecimiento y hay muchos aquí que están muy interesados en el libro. Pensamos que probablemente esté en español, pero muchos de nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo por leerlo. Carlos, creo que estoy completamente de acuerdo con Josmer. Pienso que este trabajo que ustedes hacen da estos espacios, esto es clave, porque solo va a ser cuando la gente en los Estados Unidos y en el mundo sepan y comprendan lo que está ocurriendo y logren que comprender este hecho y que hagan difícil a las personas que están tomando las decisiones que las sigan tomando de esta manera. Esta es una forma en que las cosas van a cambiar. El cambio de políticas es lo que es necesario para que tengamos una relación distinta con los Estados Unidos. Entonces, cualquier denuncia, cualquier rally, cualquier manifestación, en apoyo, así como se hicieron en la misión en la ONU. Estos son importantes porque también nos motiva que saber que no estamos solos y que ustedes comprenden nuestra lucha y que estamos todos juntos en ella. Sabemos que ustedes están en estos países imperialistas y es importante saber que ustedes están allí tratando de cambiar las cosas. Es una lucha común y estamos todos en solidaridad hasta que todos logremos la victoria de vivir en paz y justicia juntos. Muchísimas gracias, Carlos Ron. Qué increíble este webinario, qué cantidad de información útil para nuestro trabajo. Ha sido un webinario que muchos de nosotros seguramente vamos a volver a ver para ver si tenemos toda la información y nos va a dar herramientas para nuestro trabajo futuro. Le agradecemos a todos que nos ha ayudado a construir esta red de solidaridad con Venezuela que permite hacer estos seminarios mensuales. Gracias a la Alianza por la Justicia Global por organizar esto. Hemos tenido un seminario bastante bien organizado y ahora entramos a la sección del webinario en donde le pedimos a todos a unirse al grupo de panelistas prendiendo sus cámaras. Van a recibir una invitación preguntando si quieren ser panelistas. Y si no les importa, si no tienen problema y prenden la cámara,
podemos tomar una foto. Creo que va a funcionar. Va a ser un poquito diferente que los otros meses, pero sí, bueno, si no pueden prender su cámara, puede ser que necesiten cambiar la configuración para aquellos de ustedes que no les haya enviado la invitación. Mientras lo hago, voy a decirles que los invito a todos y todas a unirse a estas manifestaciones en línea de la Red de Solidaridad con Venezuela. Y la siguiente va a ser el 23 de julio, de junio, y en esta ocasión el anfitrión va a ser la campaña de las sanciones Matan. También les aliento a unirse y a aprender acerca de esta organización. Si no han recibido alguna invitación, por favor, levanten la mano y voy a tratar de enviarle una invitación lo más rápido posible. De manera que, bueno, van a recibir una notificación en su pantalla que va a preguntarles si quieren unirse como panelistas y tienen que decir que sí para poder ser parte de la foto global. También voy a cambiar mi vista. Cada quien debe hacerlo. Deben estar en la vista de galería y así podemos vernos todos y todas. Tengo que resolver algunos problemas técnicos aquí, pero creo que sus cámaras se van a prender automáticamente, pero si no, ustedes pueden prenderla. Veo algunas manos. Básicamente, decimos que todos nos hubiera gustado estar con William Camacaro, nos gustaría estar en protesta frente a la Casa Blanca, en solidaridad con Venezuela, pero no siempre es posible. Entonces creamos un espacio virtual en donde nos podemos ver todos los meses, podemos aprender los unos de los otros y parte de eso es esta foto grupal. Veo sus caras. Y bueno, si no han recibido una invitación para unirse al espacio de panelistas, por favor levanten la mano. Algunos que están allí ya están acostumbrados a esta actividad. Muchísimas gracias a la Alianza y su equipo técnico para apoyarnos, para que esto se vea bien. Denos un minuto más. Sé que aún hay personas que han levantado sus manos. Nuevamente, bienvenidos. He visto a personas de diferentes partes de América del Norte, cubriendo todas las partes de Canadá, Quebec, Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos y todas. ¿Habrá alguien que no ha recibido la invitación? Por favor, levanten su mano. Vale. Toma un poquito de tiempo, pero también vamos a poder hacer, decir cosas juntos. Voy a dar una segunda, tercera y cuarta agradecimiento a nuestras intérpretes. Es un gran trabajo difícil esto de hacer interpretaciones. Y bueno, le voy a decir gracias nuevamente a los intérpretes. Creo que ya todos se han unido a la foto para tomar la foto, digámoslo todos claramente. Hands of Venezuela. Hands off Venezuela. Hands off Venezuela. Venceremos. Venceremos. Gracias. Gracias. Hands off Venezuela. Únanse a la Red de Solidaridad con Venezuela. La información Gracias. Está en el chat. Por favor, envíen el video a todos. Les mando abrazos a Josmer Arellán y a Carlos Ron. Gracias. Gracias. ¿Puedo decir algo rápidamente? Gracias. Gracias, gracias.
Venceremos, ganaremos. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un pequeño comentario, por favor? No quiero. Algún día voy a ser parte de, voy a ser parte del gobierno y voy a tratar de ayudar a Venezuela. Qué bueno. Deberíamos estar ayudando y deberíamos respetar las decisiones del pueblo. Victoria para la voluntad del pueblo. Ganaremos. Buenas noches para gracias. todos y todas. Buenas Gracias. noches, gracias. Buenas noches. Gracias.